Sí, Pumas perdió. Pumas no gana de visitante, Pumas gana de local. De visitante no gana un solo partido, los ha ganado de local todos los que ha conseguido. Iba bien 1-1, de repente se desconcentró, perdió el partido 3-1 y pum. Igual perdió Chivas. Chivas jugó muy mal el primer tiempo, cosa rara porque Chivas venía jugando muy bien. Jugó bien el segundo tiempo, pero no alcanzó porque Toluca ya le había marcado 2 goles. El que también está muy bajo es Monterrey, que tiene una plantilla muy fuerte, muy sólida. Está con solamente 10 puntos, muy abajo del 13º lugar. O sea, el campeonato está en mitad de temporada, 9 fechas, faltan 8 fechas para que termine y veamos a ver quién se va a colar a la liguilla, ¿no?